Hola, soy Sofía y bienvenidos a mi canal de Bioleísta Apéndice. Resulta que el viernes llegué de trabajar a meterme y a navegar un poquillo ahí en el internet para ver qué me encontraba y resulta que encontré este juego que está padrísimo, que tenía que compartirlo con todos ustedes, que se llama Science Combat. Es un juego gratis en el cual se enfrentan 8 grandes de la ciencia en una pelea 1-1 al muy estilo Street Fighter. Se puede elegir entre Albert Einstein, Nikola Tesla, Pitágoras, Stephen Hawking, Alan Turing, Charles Darwin, Isaac Newton y Marie Curie. Aunque honestamente a mí me hubiera gustado ver más mujeres científicas ahí, pero al menos pues ya tenemos ahí una representante. Cada científico viene con un conjunto de poderes de acuerdo a sus descubrimientos científicos y cada uno cuenta con 6 ataques básicos y 2 ataques especiales. Por ejemplo, Stephen Hawking puede crear agujeros negros y causar diferentes daños, mientras que Marie Curie tiene poderes en las manos con los que lanza radio y plutonio, así al muy estilo de, ¿cómo se llamaba? De Ryu, del de Street Fighter, que lanzaba sus Hadouken, no sé cómo se llamaban los poderes, pero total, está muy genial el juego. Y pues la idea de relacionar los personajes con cada uno de sus descubrimientos y de sus aportaciones a la ciencia. El juego es bastante básico, pero hay algunas sorpresas como el personaje que sale al final del torneo. Según el sitio web, el juego también va a ser desarrollado para plataformas móviles como una aplicación. Pero en general pues vale invertirle ahí poquito tiempo para descubrir quién ganaría entre una pelea entre Albert Einstein y Charles Darwin. Y es lo que voy a hacer ahorita, voy a meterme al juego para que ustedes puedan ver más o menos cómo es. De una vez les adelanto que no soy muy buena para los videojuegos, no soy gamer, así que vamos a ver qué tal me va. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner el modo torneo. Aquí está Albert Einstein, Darwin, Tesla, Isaac Newton, Stephen Hawking, el matemático Turing, Marie Curie y Pitágoras, y voy a escoger a Charles Darwin porque pues motivos, ¿verdad? De biología voy a escoger a Charles Darwin, aunque ya jugué con Marie Curie y Marie Curie se me hace como que el personaje está un poquito mejor desarrollado, pero voy a escoger a Darwin. Y aparte de esto tiene la descripción, cuando escoges al personaje trae la descripción de quién fue, cuáles fueron sus aportaciones y en el momento dónde nació, cuándo nació y cuándo se murió. Entonces, vamos a checar. Entonces tiene los comandos básicos, los comandos avanzados y vamos a jugar. Ah, tocó Charles Darwin contra Charles Darwin, no puedo creerlo. Y esa es la parte padre de este juego, que ves como Charles Darwin saca ahí lo de la selección natural con las palomillas. Y ¡ah! Soy muy mala. Y a ver si sale ahorita, cuando evoluciona, sale unos changuitos, está muy padre. Todos los links se los voy a dejar abajo en la descripción de dónde se pueden meter a jugar. Incluso si no tienen chance, pero quieren ver, ahí está, cómo evoluciona. Y ese no era el mío. ¿Quién sabe? Y creo que ya perdí. Ah, sí, ya perdí. Entonces, lo vamos a intentar otra vez y tiren copy.
Parece que ahora sí voy a ganar con Stephen Hopkins. ¡Ya gané! ¡Gané! ¡Vaya! ¿Hasta qué? Y así vas, vas pasando los niveles hasta que llegas así como a la última ronda. No he llegado a la última ronda, como se dan cuenta. Y esto es básicamente todo por este video. Espero que les haya gustado. Abajo en los comentarios díganme cómo les fue, si jugaron el juego, quién es su científico favorito, cuál es el personaje que escogieron y cuáles son los poderes que más fueron los que utilizaron. Y si llegaron al capítulo final del torneo, porque yo todavía no llego, pero espero algún día llegar. Voy a seguir ahí practicando. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, estoy en Twitter como Sofía Biologista y estoy en Instagram como de Sofía Gabriela. También pueden seguirme en Snapchat como Sofía Biologista, ahí voy a estar. Chequen todo lo nuevo que viene. Y muchísimas gracias a todos por darle like a la página de Facebook, ya somos más de 17,000. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Suscríbete, es gratis.